primer lugar, por atendernos, agradecer el apoyo que hemos recibido por parte de Izquierda Unida a la hora de presentar esta propuesta, una propuesta conjunta entre el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, que lo que venía era demandar transparencia, esa palabra tan cacareada dentro de ese pleno y que, como vemos, brilla por su ausencia. Hasta ahora habíamos visto cómo eran los tenientes de alcalde quienes utilizaban esa palabra, pero no la ejercían, y hoy hemos visto en un espectáculo absolutamente bochornoso que quedará para los anales de la historia de esta ciudad, cuando en el tiempo se vean esas imágenes y cuando en el tiempo se lean esas actas, veremos el bochorno que significa tener un alcalde que, a lo que hemos visto, no es de derecha sino de extrema derecha, y que gobierna a un partido de extrema derecha y que no ha permitido lo que es esta casa que está detrás nuestra, la casa de la palabra, la casa de la representación de la ciudadanía de Linares. Esta Somos dos partidos que hemos demandado, en base al ROS, la realización, la ejecución de un pleno extraordinario en el que íbamos a discutir sobre algunos temas de mucha importancia para Linares, de vital importancia para Linares. Por un lado, la situación socioeconómica de Linares, la situación socioeconómica de la ejecución presupuestaria. Hemos visto cómo no han querido dar las cuentas, no sé qué es lo que tendrán que ocultar. Sí adelanto que nosotros sí sabemos algunas de las cuestiones que están ocultando y que en los próximos días las haremos públicas. Otra circunstancia realmente extraordinaria, que era la supresión de líneas y unidades en colegios públicos de aquí de Linares, una circunstancia también extraordinaria que no se había dado en la historia de la democracia de Linares en ninguna ocasión. Se han perdido puestos de trabajo, se ha perdido calidad educativa, se ha perdido la posibilidad de que niños y niñas vayan al colegio en su barrio, por lo tanto que se descontextualice su crecimiento, una situación, como digo, extraordinaria. Nosotros queríamos proponerle al equipo de gobierno que conjuntamente todos los grupos, Izquierda Unida, Linares Primero, el Partido Socialista, CILU, no sé, porque no lo hemos podido enterar en este pleno cuál es el nombre que recibe, el Partido Popular y Ciudadanos, exigiesen a la Junta de Andalucía que no se suprimiese en Linares ninguna línea, que no se perdiese la oportunidad para ningún niño o niña educativa aquí en nuestra ciudad. Y por supuesto que no se perdiese ningún puesto de trabajo. Son muchos los puestos de trabajo cuando se pierden líneas, profesores y profesoras, maestros y maestras, que no van a vivir en Linares y por lo tanto que no van a sostener la economía flotante de Linares. Y lo que es más importante y quizás más descabellado de todo lo que hemos visto hoy en el pleno, cómo ante la convocatoria de este pleno extraordinario, ante la convocatoria de tantos hombres y mujeres trabajadores de la empresa Urbaser, y como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, Carmelo Grajera, Urbaser no está cumpliendo con el contrato que tiene conveniado con el propio Ayuntamiento de Linares, han perdido capacidad adquisitiva. Han visto cómo se recortaba su salario, y su capacidad también sociolaboral, y cómo el equipo de gobierno, el anterior, que por cierto estaba sostenido por los mismos partidos que actualmente forman el equipo de gobierno, con la excepción de Juan Fernández, pero que han limitado la capacidad económica de estas trabajadoras especialmente y trabajadores de Urbaser. Habían llenado el pleno para enterarse, como es lógico, de cuál era su situación sociolaboral. Hay una sentencia ya publicada que obliga al Ayuntamiento de Linares a cumplir con el convenio, por lo tanto, a darle a los trabajadores y trabajadoras lo que es suyo. Hay que tener en cuenta que lleva el Ayuntamiento de Linares incumpliendo de la mano de la empresa pública Urbaser 27 meses constantemente esa facturación mensual, y que hay una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a exigir a Urbaser que se cumpla. Si no se cumple, el Ayuntamiento puede exigir que se rompa, que se destruya ese contrato con la empresa Urbaser. No sabemos lo que quiere el Ayuntamiento. Sí sabemos que, desgraciadamente, un sindicato se ha tenido que querellar contra el alcalde de Linares, una situación que no debería haberse dado y que, desde luego, nosotros lamentamos. Ojalá que esa situación se resuelva, pero lo que es mucho más importante, que se resuelva, y eso es lo que nosotros veníamos a trasladar hoy aquí al Ayuntamiento de Linares, que se resuelva la situación de estas familias, de estas mujeres, de estos hombres, trabajadores y trabajadoras de Urbaser, que facilitan a la ciudad el que la ciudad sea una ciudad limpia, sostenible, mantenible, el que se dejan lo mejor de su vida en hacer que nosotros seamos y podamos disfrutar de una mejor ciudad. Pues frente a ese trabajo, frente a esos 27 meses de recortes continuos de su salario, nos encontramos con un equipo de gobierno con una actuación absolutamente caciquil, con una actuación absolutamente fascista. Lo decía el compañero Grajera hace un segundo. No habíamos visto en toda la democracia el salón de pleno tan lleno de policía como hemos visto hoy en el pleno, que desgraciadamente ha suspendido este alcalde, que podrá recibir muchos adjetivos, pero entre ellos no estará desde luego el adjetivo de demócrata. Se ha escondido, ha huido por una puerta trasera del ayuntamiento. No ha querido hablar con los trabajadores y trabajadoras de Urbaser, que por cierto llevan pidiéndole desde hace ya meses una reunión.
El otro día, en una reunión que manteníamos nosotros con los trabajadores y trabajadoras de Urbaser, nos decían que el alcalde había dado su palabra de que, en una frase un poco compleja, pero que yo la voy a trasladar, el último día de la primera semana del mes de octubre iba a reunirse con ellos y con ellas y le iba a dar una respuesta. Eso viene a significar que el primer viernes de mes se iba a reunir con ellos y con ellas. No solo que no se ha reunido con ellos y con ellas, sino que lo hemos visto todo, vosotros habéis sido testigos, quien me esté viendo, quien me esté escuchando, lo va a poder ver o escuchar o leer también en su casa. El alcalde ha suspendido el pleno del ayuntamiento, utilizando de manera cicatera el ROF, utilizando de manera cicatera la capacidad que tenemos desde la oposición de plantear cuestiones al equipo de gobierno, de plantear transparencia. Y yo me pregunto, ¿qué interés tenía el alcalde de hacer eso? En dejar en ridículo a la ciudad de Linares. Unos momentos antes hemos visto cómo la concejala de Economía hablaba de transparencia, hablaba de sumar fuerzas, hablaba de compatibilizar los intereses de toda la ciudadanía con los intereses de los grupos partidos y partidos políticos que hay en el pleno del Ayuntamiento de Linares, pero sin utilizarlo de manera electoralista, que es lo que han hecho ellos, suprimiendo la capacidad de palabra de los representantes públicos, que es lo que han hecho ellos, coartando la capacidad económica de los trabajadores y trabajadoras de Urbaser. ¿Qué vendrá después? Han recortado en línea educativa, han recortado en sanidad, han recortado en limpieza del ayuntamiento, en limpieza de la ciudad. ¿Qué vendrá después de esto? Desde luego, esperamos poco de este equipo de gobierno. Esperábamos que fuesen capaces de enfrentarse a un debate. Hemos visto que no son capaces de enfrentarse a un debate. Que se esconden, que huyen del pleno del ayuntamiento, que convocan a la policía para expulsar a los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros, lo sé, Carmelo y yo lo hemos hablado, el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, va a estar al lado de los trabajadores y trabajadoras de Urbaser, defendiendo los intereses de la clase trabajadora, defendiendo los intereses de esas personas que han visto cómo se les limitaba su poder adquisitivo. Y por último, solo decir que los trabajadores y trabajadoras de Urbaser, además de cumplir correctamente con su trabajo, fehacientemente con su trabajo y además dejarse lo mejor de sus días y en muchos casos también de sus circunstancias personales por la limpieza de esta ciudad, también contribuyen a la sostenibilidad económica de nuestra ciudad. Ellos y ellas gastan el dinero en nuestra ciudad. Si ha hablado la concejala de Economía de mantener la ciudad, de prosperar la ciudad, de prosperar económicamente la ciudad, que me expliquen cómo lo hacen recortando salarios a los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Muchísimas gracias.